quien al fin y al cabo decide si un gobernante permanece o no en el poder es el pueblo. Ese es el argumento chavista por excelencia. Pues bueno, presidente, no siga abusando de la paciencia de los venezolanos, por manera que aquí se pueda formar alguna reacción no democrática, además con todo lo que él sabe que le va a pasar cuando pierde el cargo, por las buenas o por las malas. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene alternativa.